Hace falta hacer una máquina política que no es un partido tal y como hemos entendido que son los partidos, sino una máquina política que sirva para acumular poder. Hacer política básicamente es acumular poder. Lo demás no es hacer política, y para acumular poder hacen falta diferentes dispositivos. Tengo la impresión de haber hecho una cosa que Íñigo Errejón llamaba munición. Hemos creado munición. La gente que ve La Tuerca y el Forapachi, cuando vamos a los medios de comunicación, fabricamos argumentarios que te sirven para ir al bar e incluso defender con argumentos que Willy Fox es machista y defensor del colonialismo. Y eso sí es poder político. Cuando tú generas una máquina que produce argumentarios, tú estás disputando el poder, estás disputando el sentido común general. Eso es lo importante del 15M. O sea, las asambleas del 15M eran jaulas de grillos en las que siempre hay locos que necesitan su momento de gloria para intervenir, caos, desorganización. Y sin embargo el 15M ha hecho una cosa que ningún actor político ha sido capaz de hacer en este país: normalizar entre el sentido común de los mortales que la clase política es corrupta, que hay poca democracia, que es necesario, que está bien protestar y discutir en las plazas. Esa es una de las claves que ha dejado y deja cotidianamente el 15M, que yo no estoy cuidado. La hipótesis fundamental de que cambie en este país es que haya alguien, un sujeto, que sea capaz de construir argumentarios que conecten con lo que siente como normal la mayor parte de la gente. No tiene nada que ver con las triquiñuelas en las que nos metamos nosotros. Y ahí es donde el Frente Cívico, o quien sea lo suficientemente inteligente, que se organiza con argumentarios para defender en cada centro de trabajo, en la oficina del INEM, en el bar, en la asociación de vecinos, en el colegio donde estudian vuestros hijos, una serie de claves. Eso sí es poder político. Y eso sí preocupa al empresario y eso sí preocupa al burócrata, porque eso se puede traducir en muchísimas cosas. En crear una suerte de referentes sociales que estén disputando el sentido común general. Eso que se supone que debería hacer la izquierda con más intensidad quizá de la que lo está haciendo. Y eso implica hablar de la familia March, eso implica hablar de lo que significaría una reforma de la ley electoral para tener una única circunscripción. Eso tiene que ver con que nos planteemos si Izquierda Unida es condición necesaria, pero quizá no suficiente para un proyecto que altere las relaciones de poder político en este país. Pero lo fundamental, y con esto acabo ya, sin poder político, y el poder político no solamente está en las instituciones, es muy difícil que cambien cosas. Y el poder político, en este caso, supone la capacidad para alterar conciencias. La militancia que hay aquí ahora la tiene muy poquita gente, ¿eh? O sea, partidos políticos de izquierdas tendrían muchas dificultades para juntar toda la gente que hay aquí, y digamos un cierto espíritu que se pierde cuando uno dedica el 90% de su militancia a dinámicas de trapicheo interno. Los que hayáis militado en un partido de izquierdas sabéis perfectamente a qué me estoy refiriendo. Tú llegas a la organización, te afilias y te dicen: mira, nosotros somos la corriente B, nuestro principal enemigo no es el capitalismo, ni el Partido Socialista, ni siquiera el Partido Popular, son los de la facción A. Entonces, de aquí a los próximos 4 meses que tenemos un congreso, tenemos que trabajar para tener uno poquito más de votos que la facción A y tener algún miembro más en el consejo directivo de esta organización que tenemos, que es la que decide en última instancia las políticas. Eso no es poder político. El poder político es tener miles de militantes que son capaces de transmitir las cosas que pensamos y los argumentarios nuevos que impliquen un cambio en las estructuras de poder de este país.